Ojuelos tiene rasgos que la memoria no olvida. Huellas de haciendas, fragmentos de edificios que tuvieron una época gloriosa. Esta fue una zona de haciendas, distribuidas en los distintos municipios de la zona. En Ojuelos y Lagos de Moreno, las haciendas tuvieron su esplendor durante los siglos XVIII y XIX. La decadencia vino al desaparecer el porfiriato. Las haciendas en la época que más tuvieron auge fue entre finales de la época de Juárez a principios de Porfirio Díaz. Lógicamente agarró en el porfiriato, agarró mucho auge las haciendas. El ganado lanar era el más productivo y era más favorable también el terreno, porque como aquí esta región es fría, el ganado lanar siempre está en donde son los climas más fríos, lógicamente, ¿verdad? Aquí las estancias que tenía Chinampas era Salitrillo de Chinampas, era el Saus de Chinampas, Languillo, esas eran extensiones, como decir una sucursal de la hacienda, ¿verdad? Mis ojos recorren muros, puertas, ventanas, árboles, flores, cielos en busca de ciertos gestos, datos, historias de la gente que vivió aquí. Todo está escondido bajo estos muros de adobe. Basta un poco de paciencia sigilosa, como de animal de caza, para encontrarlos. El mayorazgo de Ciénega de Mata, lo que comprendía todo el mayorazgo, eran poquito más de 500,000 de hectáreas, lo que comprendía todas las haciendas. Estaba enclavado el mayorazgo de Ciénega de Mata, estaba enclavado en el estado de Jalisco, el estado de San Luis, Zacatecas y Guanajuato. Lo que persiste siempre, lo que nunca muere, es el salitre. Su presencia férrea y terca. Pero también el salitre, como los recuerdos, se enquistan para no salir. O para salir y volver otra vez. Una pared salitrosa tiene una belleza decadente, pero también enigmática. Siempre busco verlas, encontrarlas en cualquier sitio, porque son los testigos más perennes, más fieles. Una gota de agua que cae, tímida, nos anuncia que la tarde está cerca, que ya casi partiré, que el sol emigra un poco antes que yo. Bueno, mire, yo, en honor de la verdad, no estoy muy documentado ya en esa región, porque eso ya pertenece a Lagos de Moreno. Sepúlveda, pues una hacienda como todas, que se dedicaban a la misma explotación. Pero así que le diga yo esto o lo otro, no es difícil, ¿verdad? Los largos pasillos oscuros de adobe que sirven para resguardarse del frío o del calor siempre desembocan en patios arbolados. Recuerdo de nuestra influencia árabe. Cuánta quietud. Cuánto descanso. Incluso los pájaros, las flores, parecen más tranquilos. Adentro de estas casonas persiste un aire que no permite los resuellos. Es mejor la respiración calma, la rápida lentitud de nuestros pasos. Sepúlveda y Chinampas conservan los huesos de su gloria. Ni la devastación, ni el abandono, ni el progreso han podido con ellas.
son como este hombre, este charro firme en sus creencias. Nada las abate. Seguirán aquí por una vocación terca, por un amor. Siempre me sorprende el charro, su gallardía precisa, la amorosa construcción que hace de él mismo, igual que el pavo real. Una metáfora exacta. El charro es como el pavo real. En una ocasión me platican que me pusieron un trajecito de marinero, pero raboncito de tierra. Y empecé a llorar. Y, ¿por qué lloras? Y le digo yo, porque tengo mucho aire en las piernas. Entonces, pues, yo tengo toda mi vida de practicar la charrería. Regreso de nuevo a Ojuelos, a sus calles aquietadas. Busco sentarme en una banca para repensar en cada una de las imágenes que tengo, que no me abandonarán, que están conmigo. Y veo entonces salir al hombre del fuerte, con paso firme, seguro. Esta es su tierra. Mis ojos lo siguen. Él desaparece.